Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez más al canal. Hoy lo que os traigo es el resumen de mis lecturas en el mes de abril, así que vamos a empezar. Empiezo por hablaros de ¿Quién mató a Alex?, la segunda parte, El secreto desvelado, que bueno, estaba deseando leer este libro, o sea, cuando llegó a mis manos me puse a leerlo porque tenía muchísimas ganas de saber qué ocurría y que, pues eso, cómo terminaba la historia. Aunque ya me habían hecho un pequeño spoiler de qué iba a ocurrir, yo, o sea, tenía muchas ganas de descubrir todo, o sea, porque aparte de lo que me dijeron, dije, es que, de verdad, yo eso ya me lo lía, pero da igual, yo quiero seguir leyéndolo, así que eso no me importó. Fue un libro que lo leí en nada, o sea, yo es que lo devoré al completo. La autora tiene una imaginación que alucino yo muchísimo con ella, porque de verdad, o sea, todo tiene relación y van ocurriendo un montón de cosas en estas páginas, o sea, en este tochaco, y te quedas con la boca abierta. No os puedo decir qué ocurre aquí en esta segunda parte, porque si no os haría spoiler del primero, así que no es plan. Si queréis podéis ver la reseña de la primera parte, que os dejaré el link en la cajita de información y el like. Yo flipé con el final, o sea, yo no me esperaba quién iba a ser la persona mala de la historia o yo que sé, todo lo que iba a ocurrir, y me sorprendió muchísimo, así que le tenéis que dar una oportunidad a estos libros. Creo que habrá una tercera parte por lo que he escuchado, porque el final queda como en plan ¿en serio me vas a dejar así? Aunque ha cerrado la historia un poquitín, pero como que continúa, ¿no? Y es en plan ¡ah! Quiero que salga el tercero, porque me encanta, no sé, me gusta mucho, lo disfruto un montón, hay mucho misterio, mucha intriga, hay también un poquitín de romance y siempre están ocurriendo cosas, así que se lee en nada. Así que os lo recomiendo mucho. Y el segundo libro del que os hablo es Ofrenda a la Tormenta, de Dolores Redondo, que esta ya es la tercera parte y no creo que sea la última, porque parece ser que Dolores Redondo ha confirmado que habrá una cuarta parte. O sea, espero que lo saque pronto, porque si no, con tanto caso, tanto asesinato y tanto personaje, no me voy a acordar de nada. En esta tercera parte tampoco os puedo contar mucho, porque si no os haría spoiler de todas las demás partes, así que simplemente os contaré que, en resumen de la trilogía me ha gustado, no ha estado mal, tampoco han sido los libros de mi vida, y para ser la primera vez que leo algo de este estilo de thriller, de asesinatos y cosas de esta, no estaba mal. Los personajes, reconozco que en esta tercera parte Amelia me ha decepcionado un poquito. También la autora, al meter la infidelidad en estos libros, como que no, es que no me ha cuadrado nada, ni la reacción de los personajes ni nada, o sea que no me ha gustado en ese sentido, hay cosas que no me han cuadrado. El final me ha parecido un poco precipitado, un poco rápido. Los libros en sí me han gustado porque los he disfrutado y me han tenido enganchada, pero esta tercera parte como que me ha decepcionado un poquito. Pero bueno, en realidad, a ver, la nota que yo pondría a esta trilogía sería de un 3,5, un 3 de 5, una cosa así, para que sepáis un poco mi opinión. Son libros que están muy bien para pasar un buen rato y yo lo recomiendo, pero esta tercera parte ya os digo que bueno, este mes va a terminar trilogías, biologías, lo que sea, así que terminé también la trilogía de Los Jóvenes de la Élite, de Mary Lou. Esta es la estrella de medianoche, y en cuanto publicara la tercera parte lo compré, lo leí, y es que de verdad es una maravilla, o sea, de verdad tenéis que leer estos libros, no son como los demás, tiene personajes increíbles, diferentes, y tenéis que leerlos. Así que como tampoco os puedo contar nada de los otros libros porque os haría spoiler, os cuento que la historia me ha parecido increíble. En esta tercera parte todo lo que sucede es te está dejando con la boca abierta, te hace sufrir porque te hace sufrir y no sabes cómo va a terminar todo. Encima, que no os puedo hacer spoilers, pero hay un personaje que yo sabía que iba a acabar fatal y me dolió tanto, pero a ver, luego el final de la historia, aunque, a ver, se merece, o sea, se merece este final y no es un final para gustar a todo el mundo, pero me encantó, terminó de una forma muy dulce, muy, muy especial, y creo que Mary Lou lo ha hecho genial. Y tenéis que leerlo, por favor, es que no sé qué más contaros sin haceros spoiler, pero me encantó, o sea, es de las trilogías más chulas que he leído, así que os la recomiendo mucho. Y por último, pero no menos importante, leí Hopeless, de Colleen Hoover. Ya llevaba bastante tiempo este libro en mis estanterías, así que decidí darle una oportunidad. El libro en general ha sido una pequeña, a ver, no decepción, me ha gustado, pero no ha sido lo que me esperaba. Yo creo que también afectó mi parón lector, en plan que estaba en esa época, en plan que lo estaba leyendo pero no tenía que estar leyéndolo, porque creo que esas ganas o esos malos días que tuve, porque tuve una mala semana, también afectaron en la lectura y en mi opinión de la lectura. Así que bueno, creo que no me matéis si os ha gustado el libro, de verdad, porque ya os comento que la semana en que lo leí, no sé por qué lo leí, o sea, bueno, en fin. El libro en resumen trata la historia de Sky, que bueno, un día conoce a un chico misterioso que se llama Dean Holder, y todos sus amigos, bueno,
todo el mundo la dice que mejor que se aleje de esa persona y que no tenga relación, que es lo mejor para ella. Pero inevitablemente pues los dos es como que tienen una conexión y que quieren estar juntos y las cosas, entonces no se pueden separar. Pero a lo largo de la historia vamos descubriendo que Dean esconde muchos secretos y que tiene relación con Sky, así que poco a poco vamos a saber qué va ocurriendo. Fue un libro que, a ver, no estuvo mal, me gustó, pero me esperaba otra cosa. Que estuvo bien, que si lo hubiese leído en otro momento me habría gustado mucho, pero no sé, creo que hay cosas que no me gustaron. La relación que tenía Dean con Sky, creo que era un amor muy, muy, no sé, muy platónico, o no sé, es un amor bastante precipitado. Los protagonistas, a ver, realmente me gustaron, o sea, no estuvieron mal, se fueron desarrollando a lo largo de la historia, fueron madurando y me gustó. Pero en cierta manera la historia, como es todo de la historia de amor entre ellos dos, como que, bueno, como que eso es lo que no me gustó mucho. Y a pesar de todas las pequeñas cosas que no me llegaron a... que cuando lo terminé dije, pues ni fu ni fa, ¿vale? Ni he llorado, ni he... ni nada. Fue un libro que tampoco llegó a mi corazón ni a mi patata. Esperaba que me iba a llegar al corazón por todo lo que decían. Ya sabéis, no era mi mejor semana, así que tampoco tengáis en cuenta mi opinión. Yo os animo a leerlo porque os puede gustar si lo cogéis en un buen momento. Y nada, yo creo que le puse un 3 de 5 estrellas, una cosa así. Estuvo bien, pero tampoco fue la maravilla. Y nada, pues hasta aquí el wrap up del mes de abril. Estos son los 4 libros que leí. Espero que os haya gustado mucho, que me comentéis si habéis leído alguno de los libros que bueno, he nombrado, o si os ha llamado la atención algo de la astrología, si queréis leerla, yo que sé, o la biología, o lo que he enseñado en sí. Y como siempre os dejaré todas mis redes sociales en la cajita de información por si me queréis seguir. Y nada, muchas gracias por estar ahí, por verme, por comentarme, y que de verdad, mil gracias. Un besazo enorme y nos vemos en el próximo domingo. Un besazo. ¡Mua! Adiós.